tal? Muy buenas noches, amigos de Diario Tiburón. Les saluda con muchísimo gusto Chantal Torres. Bienvenidos a la señal de Tibuvisión, el canal oficial de los Tiburones Rojos de Veracruz. El día de hoy tenemos información de lo sucedido el día de ayer en la Copa MX. Los Tiburones jugaron como visitante frente a los Toros de Celaya. Además, hoy tenemos invitado de lujo, pero antes es momento de saludar a mi compañero y amigo Carlos Siliceo. Mi querido Sili, muy buenas noches, ¿cómo estás? Chantal, qué gusto poder saludarte como todos los días y un gusto, por supuesto, saludar a nuestros amigos aficionados. Uno de los futbolistas de los que más quería la afición veracruzana tener contacto era Cristian Herbes. Tras su lesión, pues se han dicho muchas cosas. Hoy vamos a platicar de todo con Cristian Herbes y él nos va a comentar acerca de su situación, si ya está para jugar, cómo la pasó tras estos 7 meses sin jugar y, por supuesto, su deseo de volver a los terrenos de juego. Así es momento también de ponernos en contacto con la afición de los escualos a través de las redes sociales. Estamos como @tibuvision en Instagram, en Twitter, en Facebook. Los invitamos a darle like y, por supuesto, follow. A lo largo del programa estará apareciendo el Twitter oficial del señor Carlos Siliceo, @carlos_siliceo, y el de una servidora, @chantal_torres. Gracias por seguirnos todos los días desde el Facebook Live de la cuenta oficial de los Tiburones Rojos, también desde la de Tibuvisión y, por supuesto, desde la Tibuap. La descarga en su teléfono o tableta y recibe las notificaciones de cada una de nuestras transmisiones. También, si se suscribe a www.youtube.com/tibuvisión, y también puede entrar a nuestro sitio web www.tibuvisión.com. Es momento de hacer la primer pausa comercial, pero no se despegue. Ya está aquí con nosotros Pichi Herbes. Evita el exceso. Para algunos es exagerado que un maestro cervecero persiga el lúpulo perfecto para luego ponerle una cantidad mínima. Para Tecate Titanium, son pequeños, grandes e imprescindibles detalles que hacen de Titanium una Tecate única. Tecate. Charlie Football juega en nuestra cancha. La vida te pone a sudar. Hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Gracias por continuar con nosotros en Diario Tiburón. Lo prometido es deuda. Está con nosotros el Pichi Herbes. Recién desempacadito, está al 100% para ser tomado en cuenta por el maestro Carlos Reynoso y, por supuesto, tener minutos en la plantilla de los escualos. Ili, es momento de darle la bienvenida al Pichi. Cristian, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Y qué se siente estar de vuelta? Y es duro toda la etapa que estuve afuera, pero bueno, ahora la verdad que muy contento que me hayan dado el alta y ya que puedan contar conmigo para los partidos. Se han dicho muchas cosas, Cristian, desde que llegaste a Veracruz, pero al final lo que cuenta es la cancha y es el momento. Sí, ahora me queda demostrar que estoy para jugar. Como te dije antes, fue duro para mí haber llegado a hacer una pretemporada y lesionarme. No estaba en mis planes
y estar fuera de la cancha 7 meses es duro, y pero bueno, al fin la recompensa, esperemos que me haga feliz. La gente espera mucho de ti, finalmente figura en Boca, uno de los equipos protagonistas en la Liga de Argentina. ¿Qué puede esperar la gente veracruzana de ti? No, yo voy a tratar de aportar lo mejor para el equipo, hacer lo que sé, y obviamente lo que todos estamos buscando es salvar a los tiburones y tratar de entrar a la liguilla para pelear aún más arriba. ¿Has charlado ya con el maestro Carlos Reynoso al respecto? No, charlé muy poco, apenas llegué. El tema de que esté al 100. Ok. Ver a Rafa, que era el que me había operado, y que él me dé el alta. Que eso sucedió esta semana, el lunes. Así que ahora ellos ya pueden contar conmigo y bueno, yo estoy a la espera de volver a jugar. En este momento, ¿cómo te sientes futbolísticamente hablando y, por supuesto, anímicamente? Si pudiéramos hablar en un porcentaje, ¿qué porcentaje me dirías? No sé si porcentaje. Llegué al puerto y empecé a entrenar con el grupo, porque en Argentina había hecho toda la rehabilitación y hace casi 3 semanas que estoy entrenando con el grupo, solamente que no tenía el alta. Okay. Entonces por eso no me permitían jugar un partido oficial o de copa. Así que ahora ya con este alta esperemos estar pronto. Claro, ante todo, por supuesto, la integridad del jugador, ¿no? Es por eso que estaban esperando el alta médica, mi querido Silly. Cristian, la gente conoce perfectamente tu trayectoria. Hemos hablado, por supuesto, de ti. Hemos visto los logros que tienes, a dónde llegaste en un equipo que es referente a nivel mundial. Pero hoy que te toca salir de una lesión, ¿cómo ves la competencia en tu puesto? Porque realmente, pues el torneo pasado podría decirse que tú estabas como para ser titular o estabas contemplado dentro de un esquema ideal. Hoy está enfrente Egidio Arévalo, que es un indiscutible en su selección, y está enfrente Cristian Pellerano. ¿Cómo lo ves? No, siempre uno tiene competencia. En Boca, de hecho, también siempre pasa que llevan a los mejores jugadores. Son dos jugadores muy buenos, pero yo confío en mis condiciones y obviamente, cuando el técnico lo decida, voy a tratar de hacer lo mejor para ganarme el puesto. ¿Te puedes adaptar a jugar con alguno de los dos? Sí, no tengo problema de jugar de doble 5 o con 3 jugadores en el medio. Siempre lo que el técnico decida, yo voy a tratar de hacerlo. En Argentina he jugado solo y he jugado con 2 medios, así que no tengo problema. ¿Y cómo te sientes más cómodo? No, me da igual. Sí, jugué mucho tiempo de contención solo, porque en Boca casi siempre jugábamos de esa manera. Pero también muchas veces hicimos un doble 5. Y ahora que estás listo, ¿cómo percibes, Cristian, el fútbol mexicano? ¿Cómo lo ves? Lo veo muy parejo, con muy buenos jugadores. Creo que cualquier equipo le puede ganar a cualquiera, si bien hay equipos muy destacados por las cualidades de los jugadores y porque vienen hace mucho tiempo juntos y se conocen demasiado. Nosotros tenemos este campeonato un montón de jugadores nuevos, que quizás eso también cuesta un poco adaptarse, conocerse, y es difícil también. Pero en sí la competencia que veo acá en el Campeonato de México es muy buena. ¿Y así se percibe fuera, Cristian? Ahora que estuviste mucho tiempo en Argentina, ¿sí ven el fútbol mexicano? La verdad que no se ve mucho porque no lo televisan allá en Argentina. Televisan muy pocos partidos, casi siempre de los equipos más grandes, Tigre, América. Esos son los partidos que más pasan allá. Los otros partidos no se pueden ver porque no los televisan. Cristian, ¿cuál es tu situación actual con el club? Es decir, ¿hasta qué tiempo tienes contrato con los Escualos? Y ahora, mi situación fue así. Yo llegué, firmé por 3 años. Cuando deciden operarme, a
hablo con Fidel y le dije que yo no quería cobrar hasta que no volviera a jugar. Ok. Porque eran 6 meses que me parecía que no me correspondía cobrar. Así que hasta el día de la fecha yo no he cobrado y ahora voy a arreglar mi contrato nuevamente. A ver si siguen siendo los 3 años o 2 años y medio, eso después lo veré con él. Pero esa es mi situación. Eso habla bastante bien de ti como todo un futbolista profesional, ¿no? Yo creo que pocas personas en tu situación harían lo que tú hiciste, bastante bien por ti. Esperemos que a partir de este momento las cosas sean diferentes para ti, puedas tener minutos con el primer plantel. Yo fíjate que te veo como una muy buena estrategia que puede utilizar el maestro Carlos Reynoso. Obviamente la decisión es de él, ¿no? Pero eres un elemento que no eres conocido en la Liga Mexicana y eso obviamente pues podrías desequilibrar a cualquier rival. Si habláramos del momento actual que están pasando los Tiburones Rojos, ¿cómo ves el siguiente rival, los Tuzos del Pachuca? Un equipo que está peleando por la Liga, pero también por la CONCACAF. Sí, Pachuca es un equipo muy bueno, con grandes jugadores, creo más que nada en su delantera. Pero bueno, nosotros sabemos que tenemos que hacer las cosas bien para sacar la mayor cantidad de puntos y desprendernos de la tabla de abajo. Y obviamente, como dije antes, la posibilidad de entrar a la liguilla sería muy buena también. ¿Hay presión en el equipo? ¿Tú visualizas esa presión por el tema en el que está, el tema por permanecer en el máximo circuito? Sí, me es difícil todavía hablar un poco del equipo porque no estuve adentro de la cancha. Si bien lo conozco a todos los chicos, es difícil percibir y opinar, ¿no? Desde claro. Afuera. Porque quizás cosas que yo pueda pensar les caiga mal a alguien y yo no he jugado ni un minuto. Pero creo que la presión está porque todos queremos que el tiburón no se vaya y eso genera una presión cada partido de que uno tiene que tratar de ganar o rescatar algún punto más que nada de visitante. Y ahora que mencionabas el tema de los compañeros, ¿qué tal te han tratado? Digo, son bastantes elementos en la plantilla, ¿no? ¿Cómo se llevan? No, muy bien, me recibieron muy bien. A varios los conocía ya de estar acá, a varios de haberlos enfrentado y la verdad que me han recibido muy bien y eso me hizo muy bien también para te ayuda. Después de tanto tiempo estar afuera y llegar sí. Aquí y no saber con qué encontrarme, porque la verdad es que había muchos chicos nuevos, sí. El técnico nuevo también, pero la verdad que muy contento. Cristian, acostumbrado a pelear por los primeros lugares, sabemos que Boca lo que juega lo tiene que ganar. Pasas a jugar el descenso en México. ¿Cómo ha sido ese cambio de mentalidad? ¿Cómo trabajas eso en tu mente? Creo que sí, es como decís, pero eso implica también que cada partido tenés que salir a ganar. Entonces creo que peleando arriba o peleando abajo, el fin de semana vos tenés que salir a ganar y demostrar que sos un equipo duro y que podés pelear lo que sea. Creo que hoy nosotros tenemos que seguir demostrando un poco más eso y confiar más en nosotros que podemos sacar esta situación adelante. Pero se plantea un partido, ¿se puede llegar a plantear un partido de forma diferente cuando eres, o sea, cuando necesitas ser campeón y más como se juega, por ejemplo, en Argentina, que juegan a punto, sabes que tienes que ganar el partido porque necesitas los 3 puntos. Cuando juegas el descenso, a lo mejor un punto jugando de visitante te es válido, te es bienvenido. ¿Se puede llegar a plantear diferente? Mira, lo que pienso es que siendo fuerte de local, peleando arriba o abajo, las cosas van a ir bien. Después, obviamente, rescatar puntos de visitante siempre suma y es bueno. Pero vos a lo largo del campeonato tenés 8 o 9 partidos de local, que si los ganás prácticamente estás adentro de la liguilla. Y en un campeonato corto también, si vos ganás los partidos de local y rescatando puntos de afuera, también podés pelear arriba. Entonces creo que eso es prácticamente lo mismo. Después, si hay un desbalance en cuanto a que Boca en Argentina es el club más grande y obviamente lo respetan un poco más,
quizás acá se lo respeta más a América, Chivas, Tigre. Entonces cuentan con también con jugadores de mucha jerarquía que hacen al equipo. Y ahora, en estos momentos, ¿qué has visto del Veracruz y qué has visto de su público, Cristian? Sí. Hablas de la importancia de hacerse fuerte en el local. ¿Cómo has visto la gente acá? No, la gente muy bien. Me sorprendió quizás el otro día también que estaba la tribuna llena. Yo no vi muchos partidos porque, como dije antes, hice la pretemporada, me operé y me volví a Argentina para recuperarme. Entonces durante todo el campeonato prácticamente ni estuve. Así que más allá del episodio del otro día, la gente a mí me recibió muy bien. Y aparte hemos visto que eres muy solicitado en redes sociales, ¿eh? Tienes tu público, tu club de fans. Sí, sí, pasa que Boca también es muy grande en eso y la gente allá me quiere mucho, entonces eso ayuda. Verás que aquí también va a ser lo mismo. De verdad que no sabes la cantidad de afición que nos escribió a través de las redes sociales pidiendo que estuvieras aquí en Tivivisión para charlar contigo, conocer un poco más de ti. Entonces yo creo que de inmediato, cuando tengas minutos en el terreno de juego, la gente se va a lanzar sobre ti. Bueno, yo espero con muchas ansias volver a jugar y demostrarle a la gente que voy a tratar de ayudar al equipo. ¿Pesa un poco más eso, Cristian, la expectativa que hay sobre ti? O sea, porque hablas, por ejemplo, de muchos refuerzos que llegan a Veracruz. Siendo totalmente honestos, hay algunos futbolistas que no generaron expectativa. Cuando se habla de Cristian Heros, bueno, tú lo viste cuando llegaste a Veracruz, la cantidad de medios que había en el aeropuerto que querían saber de ti, ¿pesa un poco más? No, pienso que tengo que demostrar lo que hice en Boca, que creo yo que me fue muy bien y a la gente le gustó. Es mi forma de jugar y acá voy a tratar de hacer lo mismo para ayudarlos. Cristian, Carlos, hacemos una pequeña pausa. Es momento de hacer un corte comercial, pero regresamos para seguir charlando con Pichi Herbes. Evite el exceso. Te hace falta ver más bots. Te hace falta ver más box. Assassin. Somos Box. Patrocinados por Tecate. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Es exagerado que un maestro cervecero persiga el lúpulo perfecto para luego ponerle una cantidad mínima. Para Tecate Titanium, son pequeños, grandes e imprescindibles detalles que hacen de Titanium una Tecate única. Tecate. Estamos de regreso en Diario Tiburón y vamos a comentar lo que sucedió rápidamente el día de ayer en el estadio Miguel Alemán Valdés, donde
El equipo de los Tiburones Rojos de Veracruz visitó Celaya, necesitaba de un triunfo para prácticamente amarrar su clasificación a la siguiente ronda dentro de la Copa MX, avanzar a los octavos de final. Lastimosamente para la causa de los Escualos, que ayer fueron comandados por Carlos Reynoso Jr., no se pudo sacar el resultado. El equipo de Celaya, quizá cuando Veracruz vivía uno de sus mejores momentos dentro del partido, se va al frente con este golazo del chango Alfredo Moreno, que sigue metiendo goles, el exjugador de muchos equipos en nuestro país, incluido por supuesto los Tiburones Rojos de Veracruz. Y como no podría ser de otra forma, viene la pelota parada, donde Darwin Chávez, pues en su primer partido tras mucho tiempo también sin jugar, hizo el transitorio gol del empate que a la postre sería definitivo. Y bueno, la última jugada, Chanti, también del More Mosqueda, que le sacan en la raya. Caray, desafortunadamente para los Escualos todo queda ahí, nada para nadie. El marcador final 1-1 entre los Escualos y por supuesto los Cajeteros de Celaya dividen puntos, y este marcador realmente no le favorece a los Escualos. Aún queda un partido pendiente para los Toros de Celaya. Si te parece, mi querido Silly, vamos a ver cómo es que queda el grupo 8 dentro de la Copa MX. Sí, los Diablos Rojos de Toluca tienen 7 puntos en 3 partidos disputados, los 2 ante Celaya, perdón, un ganado ante Celaya como visitante, también el triunfo en Veracruz y el empate con los Tiburones Rojos de Veracruz. Los Escualos tienen 3 empates, los 2 con Celaya y 1 como visitante ante Toluca, y los Toros en el último lugar con solamente 1 punto. Así que bueno, además este estadio Miguel Alemán, Chantal, un estadio que a los aficionados de los Tiburones nos trae recuerdos horribles. Caray. Los horribles recuerdos de la semifinal de la temporada 95-96, donde los Toros de Celaya a la postre, bicampeones de la mano de Emilio Butragueño, pues le pegaron a Veracruz una horrible goleada. 5-1 me parece que fue el resultado de ese partido. Así que bueno, ahí está lo que se dio en la Copa MX. El equipo entrenó esta noche en el estadio Luis Pirata de la Fuente de cara al encuentro del sábado ante los Tuzos del Pachuca. Bueno, pues ahora sí dejamos de lado el tema de la Copa MX, el lado de la preparación frente a los Tuzos del Pachuca, y seguimos con la charla. Pichi, ya te teníamos muy abandonados. Si te parece, arrancamos. Platícanos un poco, ¿por qué Pichi? ¿Por qué te dicen así? No, mi hermano cuando estaba en la panza de mi madre me puso Pichi y de ahí me quedó. ¿Desde entonces? Desde entonces, toda la vida en el colegio, en los clubes. Siempre me. Si yo voy a tu ciudad natal y voy a la tiendita de la esquina, pregunto por Pichi, sin problema. Pichi, sí. Ok, Christian, muy bien. No me conoce. Oye, y platícanos, ¿cuántos hermanos tienes? ¿Solo uno? Uno, sí. ¿Hermanas no? No. ¿Y también se dedica al fútbol tu hermano o no? No, él trabaja. ¿Y cómo es que se dio esto del fútbol contigo? Yo empecé a jugar a los 4 años. Allá se usa mucho el jugar en canchas chiquitas. Ok. Entonces empecé a jugar ahí, a los 6 me llevaron a Boca, y de ahí entonces... ¿Desde los 6 años estabas en Boca? Desde los 6 años. ¡Guau! Wow. Oye, muy bien, hiciste todo tu proceso con Boca, pero qué bueno que ahora te tenemos con los Escualos. Ya bueno, estás por acá de este lado. Y bueno, llegó a ser de los elementos consentidos de la afición, que pues venir desde los 6 años hasta ser uno de los titulares indiscutibles del primer equipo, evidentemente que hace que... Que sean los consentidos. ¿Qué te gusta hacer cuando no estás entrenando, Cristian? Y en Argentina me juntaba con mis amigos. Este último tiempo estaba estudiando inglés con mi familia. Acá ya esas cosas quizás no las puedo hacer. Pero sí me gusta pasear, recorrer. Acá me junto con algunos de los chicos y... Pero en sí un hobby no tengo. Mate. Sí, mate, sí, todo el tiempo. Oye, ¿y de comida favorita cuál podría ser? Comida favorita, milanesa. Ok. Y es la que más me gusta. ¿En Veracruz ya has probado algún platillo típico o no has tenido la oportunidad? No, fui probando, pero mucho, no soy mucho de los tacos, por ejemplo. Ok. Pero... ¿No te han hecho alguna novatada tus compañeros? Yo sé que en ocasiones ustedes no son mucho de picante. Y luego también les gusta hacer alguna bromita con picante. ¿No has...? Todavía no lo sufrí. Ok, muy bien. Bueno. Pero deberías estar pendiente. Hay que estar alerta. En la próxima concentración, porque seguramente algo pasará. ¿Cine o series? Sí.
Miro muchas series y me gusta. ¿Cuál nos recomiendas? Y la que más me gustó fue Prison Break. Ok. Que ahora en abril sale la otra temporada. ¿Y estás pendiente? Estamos esperando que, que ya salga. Me gusta mucho Son of Anarchy. Ok, muy bien. Sí, miro bastantes. Nos vamos a poner ahí a buscar series entonces. ¿Color favorito? Blanco. Oye, te voy a aplicar esta que ya sé cuál es tu respuesta, pero bueno, River o Boca. No, Boca. Digo, tenía que aplicarla, ¿no? Cristian, ¿en quién te fijabas cuando eras chico? 4 años en las canchitas chiquitas, 6 años en Boca, ¿a quién veía Cristian Herbes? No, y ahí uno ve quizás a los jugadores que más se destacan, no quizás en mi posición. Pero cuando yo tenía 7 años, ya en Boca estaba Riquelme, estaba Palermo. Entonces uno siempre miraba a Román. Después, a medida que fui creciendo, empecé a ver jugadores de mi puesto, y en Boca mi referente era Bataglia. Y de afuera me gusta mucho Busquets, me gusta mucho Berratti. Son jugadores que uno mira y trata de ver sus movimientos y lo que hacen dentro de la cancha. Si los vieras, ¿te tomarías una foto con ellos? No soy muy cholulo, ¿no? Pero quizás sí. Oye, ¿tienes cábalas en el fútbol? No. ¿Ninguna? Ninguna. Ok, bueno, te vamos a creer. Yo lo veo un poco complicado, pero está bien, te vamos a creer. Y al final cábalas. Hay quien dice que no, y Pellerano nos dijo que no, y al final fue saliendo, sí. Que sí, va teniendo su rutina y su... Así como de, bueno, sí, cada partido utilizo la misma playera abajo del jersey y ese tipo de cosas, nada. No tengo ninguna. Ok, bueno, está bien. Cristian, la gente a través de las redes sociales de Tibuvisión los convocamos a que te hicieran algunas preguntas, y pues vamos a empezar un poco con ellas. Nos pregunta primero IamChicken28 a través de Instagram con el hashtag que utilizamos, Pichi Responde. ¿Cómo es el compañerismo dentro del club y qué tal percibes la competencia? En cuanto a los Tiburones... No, el compañerismo muy bueno, es un plantel abundante y la verdad que se lleven todos bien y haya alegría, quizás más afuera también, cuando uno está, se junta en reuniones o a comer o algo, que haya buen clima, eso está bueno. Y la competencia, siempre hay competencia en todos los clubes, quizás acá hay muchos jugadores, por ahí es un poco más difícil, pero está en cada uno demostrar que puede jugar y a la larga, si uno lo hace bien, tiene su recompensa. Por acá, Rodrigo Ceguera 13, ¿cómo te sientes al volver después de meses de ausencia? ¿Estás ansioso por jugar? Eso fue algo que lo charlé mucho antes de operarme, porque yo soy una persona muy ansiosa y entonces, sabiendo que la recuperación me iba a llevar 8 meses, 9 meses, mi cabeza iba, claro, se iba a acelerar mucho. Entonces me lo tomé con calma, fui paso a paso y a medida que iba mejorando iba dando un escalón más. Es muy difícil el hecho de la recuperación, pensar que yo estuve dos meses sin poder caminar y recién ahí volver a caminar, volver a trotar de a poco, con molestias, porque las molestias siguen estando. Okay. Yo iba 6 meses y todavía sentía molestias, entonces se hace muy duro. Me imagino que así debe de ser. Adrián-9, te decía, Cristian, que mucha gente nos preguntaba por Boca. ¿Cuál es la forma, cuál es la diferencia entre Boca y los Tiburones en la forma de entrenar? No sé si en la forma de entrenar, eso ya depende de cada entrenador. En Boca yo tuve 7 u 8 entrenadores y todos entrenaban diferentes. Entonces eso, más allá del club, creo que va en cada técnico. Sí, de acuerdo. Sugei Melanie, ¿con quién te llevas mejor de los jugadores? Acá me llevo muy bien con Keco, con Lucas. Desde que llegué... pegué buena onda con Pellerano, con el Cacha,
Pero como dije antes, hay mucho compañerismo y la verdad que me han tratado muy bien. Muy bien. ¿Se han juntado a ver el Boca River Keiko y tú? ¿Hay apuesta? ¿Hay algo ahí? Siempre le digo que vamos a ganar. Pero desde que llegué aquí, nos enfrentamos una sola vez, ahora en el verano. Nos pregunta DHLZ90, y es una pregunta, Cristian, que no espero que no te suene ofensiva, pero es algo que yo he escuchado que muchos futbolistas lo dicen. Después de tanto tiempo ausente, ¿aún te sientes futbolista? ¿Llegas a no llegas a no sentirte futbolista cuando estás esa es otra pregunta. Dos meses sin caminar? Pero futbolista sí me siento, si no, no estaría acá. Después, como contaba recién, es muy duro la etapa de recuperación cuando son lesiones así graves que uno no se las espera. Entonces quizás estar fuera de la cancha tanto tiempo y que es lo que a uno le hace bien, se hace muy difícil y sí, por momento te olvidás como que sos jugador, pero yo estaba metido en la recuperación allá en Argentina. Iba todos los días a hacer la recuperación, doble turno, para tratar de estar lo más rápido posible. De hecho, creo que le aceleré a los tiempos y estoy muy contento. Por acá Luis Anel dice, ¿ya estás ansioso por jugar en la liga? Bueno, esta ya la contestaste. ¿Y cuáles son tus metas con el equipo? No, la meta principal es la de todos, la de que el Tibu no se vaya. Y obviamente tratar de entrar a la liguilla como sucedió hace dos campeonatos atrás. No, tres campeonatos atrás que entraron y obviamente pelear lo más arriba posible. Pero la meta principal sabemos que es la otra. De acuerdo. Fernando Córdoba nos pregunta si crees que tenemos oportunidad de pelear en la liguilla. Sí, creo que tenemos muy buenos jugadores. Y creo que debemos mejorar para apuntar a eso. Si bien pudimos rescatar puntos de local, creo que nos falta un poco más para poder pelear ahí arriba. Oye, por acá Luis García hace una pregunta un tanto fuerte. Después de muchas lesiones de las cuales no has estado al 100% físicamente, ¿has pensado en algún momento en el retiro? No es que tuve muchas lesiones, sino que sufrí en la rodilla un esguince hace 2 años prácticamente. Y cuando volví del esguince, yo estaba con dolores todavía, okay, que no se me iban. Y durante 6-7 meses jugué con esos dolores porque estábamos peleando el campeonato, estábamos peleando la copa. Y yo quería estar. Y obviamente lo charlé con el entrenador y con algunos cuidados. Quizás algunos días no, en esa época no entrenaba, pero jugaba después el fin de semana. La fui estirando hasta que traté de recuperarme y bueno, después me pasó lo de que ya me tuve que operar. ¿Sabes algo? Es que de repente los aficionados no logran ver más allá de los partidos, ¿no? No saben lo que hay a lo largo de la semana. Realmente las lesiones para un futbolista son el pan nuestro de cada día. Incluso hay jugadores, como tú lo mencionas, tienen que jugar infiltrados, por ejemplo. Son cosas que no se dan cuenta los aficionados, quizá. Tienen que hacer algún tipo de ejercicios para poder estar bien. Tienen que cuidarse un poco más. Pero esto no se da a conocer a los aficionados. Yo creo que también por eso ellos se atreven a preguntar este tipo de cosas, ¿no? Pero la realidad de las cosas es que para un futbolista el día a día es bastante complicado. No termina su día de futbolista con las 3 horas de entrenamiento, ¿no? No, obviamente. Es fácil opinar de afuera sin saber lo que pasa a uno. Pero yo venía a entrenar acá y, por ejemplo, quería salir con mi novia a pasear y no podía salir a pasear del Exacto. dolor que yo tenía. Claro. Entonces uno trata de cuidarse en esas cosas para poder al otro día venir a entrenar, pero la gente esas cosas no la ve y opina sin conocer. Cristian, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por permitirnos
conocer tus opiniones deportivas y conocer un poco sobre ti como persona. Y de verdad, pues ojalá que la luz al final del túnel aparezca pronto, que vuelvas a jugar, que demuestres lo que has demostrado en otros lados, sobre todo bueno, en Boca, donde has estado, y que pues la afición veracruzana reciba muchas alegrías de Pichi Hervez. Estoy seguro que si a ti te va bien, nos va a ir bien a todos. Ojalá que así sea. Bueno, muchas gracias. Estamos muy agradecidos de que estuvieras aquí con nosotros en el estudio de Tivovisión. Estaremos muy de cerca, pendientes de lo que hace de Pichi Hervez, la mejor de las vibras, y esperamos verte de lleno en las canchas vistiendo la casaca de los Tiburones. Bueno, gracias. Silly, el tiempo se nos terminó, es momento de despedirnos. Muchas gracias, Chantal. Muchas gracias a Cristian Hervez y a nombre de todo el equipo que está detrás de las cámaras. Esto ha sido Diario Tiburón. Mañana de nueva cuenta a las 8:30. Buenas noches.